Trasladar la percepción que teníamos como punto de que todo producía el punto en la sociedad, no solo como evaluación, y esos datos que muchas veces hemos tenido en la cabeza, que se ha dicho históricamente que el puerto es el 30% de la recaudación de Vizcaya, que sería así de una forma igual muy rigurosa. Entonces nosotros cuando entramos en el puerto decidimos, bueno, vamos a poner rigor a este dato económico de impacto, en todos los sentidos, y a partir de ahí entender qué es el puerto, cómo impacta en Vizcaya, en Euskadi, en el Interland que tiene nosotros, la región en la que actuamos y tenemos actividades logísticas, y a partir de ahí ver cuál es el impacto, qué oportunidades tenemos, cómo podemos entender el puerto, si entendemos el puerto como una infraestructura que está al servicio de la industria, pues es lo que genera industria y genera actividad, ¿no? Puede haber dos visiones de dos aproximaciones al puerto. Entonces, sobre todo, el hecho de que estemos aquí, y es que eskerrik asko Ituna por la presentación, es porque... ¿A quién le damos? Vale, entonces el motivo es, tenemos la sensación también desde el puerto, que desde que el puerto sale de Bilbao y se va al exterior, con ese desarrollo que tiene, ya no tiene tanta visibilidad en la sociedad, se pierde esa percepción de puerto como motor socioeconómico. Antes veíamos aquí la actividad muy presente y había mucha gente que trabajaba directamente y entonces estaba vinculada a Bilbao, Vizcaya, pero cuando sale esa infraestructura afuera, pues igual hemos perdido la sensación de qué es lo que tracciona el puerto de Bilbao, ¿no? Entonces, cuando llevamos gente al puerto, pues realmente la escala que tiene el puerto, la gente no se da cuenta qué es lo que tenemos detrás del Serantes, ¿no? Y el tipo de fábrica que tenemos, la industria que tenemos, la actividad logística que tenemos, y entonces sí que impacta. Nuestra sensación y lo que queremos es acercar el puerto cada vez más a todo el mundo, darle más visibilidad en términos de impacto, de motor de industria y las oportunidades que podemos tener. Ponemos el foco en ciertas amenazas que tenemos con la transición energética y la competencia que tenemos desde otros puertos, ¿no? Y cuando vemos luego al final abrir un debate si entendemos el puerto que es realmente el tractor, porque Bilbao fue el puerto antes que ciudad o que villa, y a partir de ahí pues podemos entender pues la figura del puerto, cómo vamos hacia el futuro, ¿no? Entonces, bloque 1, vamos a explicar cuál es el estudio de impacto, cómo lo realizamos, y a partir de ahí vamos a los datos, ¿no? Me acompaña Irene, que es de la consultora TDI, que nos apoyamos en ellos para hacer el estudio de impacto. Yo soy economista, entonces cualquier pregunta, estoy en un foro con expertos, cualquier pregunta por favor se hace, lo consultamos y intentaremos responder a todo lo que tengáis, porque este estudio de impacto tiene muchas tripas y es complejo. Hemos intentado hacerlo con el máximo rigor, de hecho lo hemos contrastado también con el gobierno vasco, con Diputación, y entonces estamos, digamos, seguros de lo que estamos planteando está bien planteado, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de estudio de impacto, nosotros lo que hacemos es analizamos las cuatro actividades principales que tiene el puerto de Bilbao, ¿vale? La principal y la más obvia es la logística y el transporte. Luego, evidentemente, dentro del puerto tenemos industria y energía, y en eso el puerto de Bilbao es atípico al resto de los puertos de la península ibérica, puertos nacionales, porque generalmente todos los puertos del resto, cuando hablamos de Barcelona, Valencia, Algeciras, los grandes puertos, son puertos de puro tránsito de mercancía, carga y descarga, principalmente contenedores, coches, pero no tienen el carácter industrial que tiene Puerto de Bilbao. Puerto de Bilbao acoge mucha actividad industrial, porque generamos muchas mercaderías con grandísima escala que no podrían llevarse a cabo en el interior, con lo que vienen a puerto. Hablamos de industria, además de la propia refinería, evidentemente, y la regasificadora, tenemos industria como AESEA, WIND, que están haciendo cimentaciones de aerogeneradores offshore, son aerogeneradores que tienen 2.000 toneladas de peso cada uno de ellos, con diámetros de 17 metros, y Lointec, otra caldería también, que hace equipamientos grandes que tienen que estar en puerto. Un poco siguiendo el símil de esa industria pegada al RIM, que pueda alemana, que directamente grandes equipaciones van a la barcaza, salen afuera, navegan hasta Rotterdam, por ejemplo, hacen transiple y exportan, ¿no? Capacidad de exportación. Por eso es un puerto más atípico. Y cuando nosotros decimos que las toneladas que movemos en Puerto de Bilbao
no son tan significativas o no reflejan el valor que tiene el puerto, es porque esa industria que está allí no te mueve mucha tonelada. La tonelada, que es la variable fundamental por la cual se miden los puertos, es el contenedor, el coche, puro tránsito, es lo que mide. Pero el valor que tiene esa industria no genera tanta tonelada como el valor real que puede tener, ¿no? En términos de trabajo o valor añadido por capacidad de producción que pueda haber el puerto. Vale. Además de la industria, como digo, y la energía que tenemos en la resecadora, la refinería, tenemos evidentemente una actividad que es la turística, traemos cruceros, traemos ferries. Hace poco hemos anunciado que hemos traído 80 cruceros a Getxo, con cerca de 150.000 pasajeros, pequeños embajadores, vamos a llamarlos, que puedan hablar bien, puedan generar y puedan traccionar más turismo, y también ferries. Ferries es lo que se conoce menos, pero también manejamos en torno a 200.000 personas. Tenemos ferries que conectan Bilbao con Inglaterra y con Irlanda, y movemos cerca de 200.000 personas que vienen con sus coches. Muchos van al Mediterráneo, segundas viviendas, pero muchos también se quedan por el área. También tenemos ahí la oportunidad de poder traccionar y poder presentar Euskadi para generar más actividad. Y por último, hay que también tener en cuenta que el propio puerto, a la hora de generar infraestructura portuaria y hacer rellenos, también tiene una inversión importante, más de 300 millones de euros, que eso lo veremos más en detalle. Entonces, teniendo en cuenta estas cuatro actividades principales en las cuales podemos agrupar el puerto, luego tenemos, o valoraremos cuál es el impacto en recaudación fiscal, ¿no? Qué producto interior bruto genera, el valor añadido bruto y el empleo, directo, indirecto e inducido. Bueno, metodología, importante. La metodología, como veremos luego, vamos a cuantificar que son los tres impactos, evidentemente el directo, primero el derivado, el indirecto, y luego el inducido, que es el efecto arrastre que genera esos dos primeros. Bueno, a partir de ahí, el modelo input-output, que lo conocéis mucho mejor que nosotros, es el modelo elegido, que es un modelo estándar económico, que ya podemos valorar, es una metodología ya muy consolidada para poder hacer esta serie de estudios, ¿no? Como sabéis, las salidas, los outputs de una industria va a generar inputs en otra, y es el modelo que genera. A partir de ahí, nosotros, cuando empezamos a analizar qué tipo de empresas tenemos que estudiar, llegamos a valorar 330 empresas, de las cuales hemos descartado 99. Vale. Con lo que finalmente incluimos en el estudio 231 empresas, de las cuales, que es muy importante, 26 son industriales. En este estudio que presentamos hemos tratado de ser lo más rigurosos posibles, y en caso de duda siempre hemos descartado cualquier posible aportación para que no parezca que esto está inflado. No se trata de vender nada ni de inflar nada, se trata de ser riguroso y dar una imagen real del impacto que tiene la actividad y el puerto de Bilbao. Bueno, evidentemente, cuando hemos hablado muchas veces del impacto del puerto, hay un retorno que no se ha tenido en consideración con el rigor necesario, y ha sido el impuesto de hidrocarburos, el impuesto especial. Es un impuesto, no voy a deciros nada al respecto, complejo. Hay diferentes liquidaciones entre distintas administraciones, Diputación, Agencia Tributaria, Gobierno Vasco. Entonces, no es fácil, es realmente complejo poder llegar a medir exactamente cuál es el impacto. Pero las aproximaciones que hemos hecho son rigurosas, y así nos lo han refrendado las distintas administraciones. Bueno, ¿qué tenemos en el puerto? Pues ahí tenemos Petronor, tenemos la refinería, tenemos la regasificadora, tenemos también Bahía Vizcaya, la PBE, la generación de energía, y luego diferentes almacenistas de hidrocarburos, como puede ser Exxon, la antigua CLH, Tepsa, Pesegui, que es Acideca, y el grupo AFESA. Todo eso, al final, lo vamos a ver después, genera una recaudación muy importante, y nos lleva a concluir que la dependencia que tenemos en este tipo de industria es importante. Vale. Como digo, metodología. Vamos a medir lo que es el IVA, el impuesto de sociedades, el IRPF, evidentemente el impuesto de hidrocarburos, que es lo nuclear en este estudio de impacto. Empleo será directo e indirecto, también inducido, que hemos dicho antes, y luego vamos a ver los resultados. Bueno, con todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Que el impacto del puerto de Bilbao en la recaudación fiscal de Vizcaya es del 23%. Históricamente es de hecho el 30%, un tercio, pero concluimos
cultivos que es el 23, que es un porcentaje altísimo. Es un 17% sobre el PIB, y tenemos un valor añadido bruto de 6.705 millones de euros, con un 12% del empleo. Cuando hablamos de empleo, hablamos de la actividad directa, que son 15.388 empleos y 42.619 inducidos. Ponemos el foco en la recaudación fiscal, de ese 23%, que son 1.841 millones de euros, IRPF son 315, 119 de impuestos sociedades, 168 de IVA y el impuesto de hidrocarburos, pues son 1.239 millones de euros, ¿no? Claro, y no viene la amenaza. Si tenemos una recaudación fiscal tan importante vinculado al hidrocarburo, que está en el foco de la transición energética y el cambio de paradigma energético, pues tenemos un riesgo evidente a futuro, ¿no? Entonces, ahí podemos empezar a tener ya ciertos vértigos. Bueno, además, no solo en Vizcaya, sino en Euskadi, la recaudación fiscal, tenemos, evidentemente, no solo es Vizcaya, sino el impacto de recaudación fiscal es el 13% del gobierno vasco en Euskadi, el 8% del PIB, el mismo valor para el año añadido bruto, evidentemente, y el 6% del empleo, con los mismos números de empleados, ¿no? Los 4.300 en la actividad directa y los 42.000 en los inducidos, ¿eh? Entonces, evidentemente, la amenaza, el impacto, pues es importante. Además, no solo impactamos como puerto en lo que es en Euskadi, Euskadi más Navarra y otras provincias que están en nuestro interland, digamos, en nuestra región, y entonces digamos que el efecto tractor del puerto no solo se limita a lo que es a regiones periféricas, pero tenemos un riesgo, que es el efecto también, digamos, succionador que tiene el Mediterráneo y Madrid, ¿no? Entonces eso es lo que vamos luego también un poco a poner en el foco, y es una amenaza que tenemos como regiones, que es algo que se ha hablado mucho, como regiones, la región atlántica dentro de Europa está perdiendo peso, ¿no? Toda la cornisa cantábrica atlántica pierde peso a favor de la Europa central y la Europa mediterránea, y entonces ya se está hablando en Europa que los ejes atlánticos tienen que empezar a posicionarse, unirse y hacer frente común frente a ese peso cada vez más creciente que está tomando el Mediterráneo. Entonces, esto es uno de los focos de la presentación, tanto en cuanto vamos a presentar las amenazas de succión que tenemos, además del paradigma de cambio energético, tenemos el efecto succionador Madrid más Mediterráneo, ¿no? Frente a lo que es el status quo actual, y defender, digamos, el estado de bienestar que tenemos, gracias, entre otras cosas, a la industria que tenemos en el puerto, ¿no? Iba a decir el puerto, vamos a decir a la industria que tenemos en el puerto. Bueno, el efecto multiplicador que tiene la inversión en el sector de portuario logístico, como decimos, es 1,11. Por cada euro que invertimos en ese sector, producimos 11 céntimos, ¿no? Ahí vemos cuál es el desglose de esas actividades. Bueno, pues el transporte, evidentemente, se lleva la mayor cuota de beneficio, de ingreso, y luego ya, digamos, empezamos a repartir entre otros sectores, pero con menor peso. Es el impacto del resto del Interland y por sectores. Bueno, a partir de ahí, sabiendo cuál es el impacto del puerto y entendiendo que el puerto tiene, una aportación sustancial y casi vital a la recaudación de hoy en día, vamos a explicar cómo entendemos el puerto, cuáles son los problemas a los que nos podemos enfrentar, las amenazas, y qué oportunidades tenemos, porque las tenemos, ¿eh? Vale, entonces, ¿cuáles son las funciones del puerto y cómo las entendemos? Bien, somos evidentemente una plataforma logística, nos dedicamos a cargar y descargar equipamientos logísticos y hacer descargas. Además, tenemos actividades económicas dentro, tenemos industria dentro. Evidentemente, propiciamos el empleo, somos un hub de energía renovable, toda la transición energética que se está dando también en el puerto tiene un protagonismo importante, porque Petronor se está transformando de ser una refinería clásica, modelo clásico de refinería, a una planta de tratamiento de residuos. Petronor, ¿qué es lo que quiere ser a futuro? Quiere ser planta de tratamiento de residuos, quiere recoger plásticos y hacer combustibles fuels sintéticos, quiere además tener una planta de hidrógeno,
Y básicamente es la planta de hidrógeno, los combustibles sintéticos y regeneración de basuras. Entonces, en ese cambio de paradigma sustancial de lo que es Petronor, pues el puerto tiene mucho que decir. Además, dentro del puerto tenemos, digamos, prototipos eólicos, hemos recibido investigación para prototipar generación eólica flotante que no se puede instalar en otros sitios, lo hemos hecho en el puerto. También estamos ayudando para investigar en otros ámbitos de la energía y desarrollar otras generaciones de energía. Luego, evidentemente, pues cohesionamos territorio con todo el desarrollo de infraestructuras, ferrocarriles y carreteras. Con el puerto, digamos, damos más conexiones y cohesionamos territorio. Como decíamos, fomentamos el turismo gracias a los ferries y los cruceros. Luego, este es un ejemplo claro de la aportación que tiene el puerto a lo que es la industria y la transformación energética. Dentro del puerto, como decía antes, tenemos grandes productores de equipamientos de maquinaria que no se pueden dar lugar en ningún otro sitio y producimos el cambio energético y la transición, porque todas esas empresas que tenemos dentro, como AESEA, Navacel, Vicinay, Siemens, Eloitec, no pueden estar en otro sitio y además entienden en este ecosistema que dibujamos en esta pantalla. Todas estas empresas están entendiendo que el puerto de salida natural a sus equipamientos es el puerto de Bilbao. Aquí en Euskadi tenemos una industria eólica muy importante, no solo de primeros productores como pueden ser Siemens, Navacel, AESEA, Nordex Acciona también está en Umbier, está en Pamplona. Toda esta industria saca sus equipos en el puerto de Bilbao, pero luego hay mucha industria auxiliar detrás de esta primera industria. Somos una potencia en este tipo de empresas y todas entienden que tienen que ir por Bilbao. Sería difícil entender que estas empresas pudieran existir en nuestro entorno si no tenemos un puerto con infraestructura y con capacidad suficiente como es el puerto de Bilbao. Vale. Además de esas industrias del sector eólico, tenemos otra mucha industria que exporta mucho por el puerto de Bilbao, principalmente por el puerto de Bilbao, y si no tuviésemos una infraestructura con la capacidad que tenemos, también podría ocurrir o podría existir el riesgo de que se replanteasen su ubicación, ¿vale? Son grandes industrias con volumen de compra logístico muy importante, por ejemplo Ategui, la corporación Mondragón, ellos solo compran cerca de 600 millones de euros en logística al año. Esas industrias con un volumen de compra y una dependencia logística tan alta, si no tienen una infraestructura capacitada cerca, podrían replantearse su ubicación, porque iríamos perdiendo el crisol industrial de ecosistema que tenemos en Euskadi y aquí dibujamos, ¿no? Además, hay que tener en cuenta las propias inversiones, como decíamos, como puerto, que son 300 millones de euros, y también nosotros aportamos o generamos actividad. Luego, esto es a lo que os estaba apuntando anteriormente. Nosotros vivimos en un ecosistema profundamente industrial, cada vez más exportador o con alma exportadora, y necesitamos tener una conectividad y unas infraestructuras cerca lo suficientemente potentes como para que estas industrias puedan competir. Muchas veces el coste logístico en la exportación es la variable fundamental en la venta, no tanto el valor del producto. Entonces, ¿qué riesgos tenemos? Tenemos un ecosistema que lo dibujamos de verde, que es más grande del que dibujamos, pero ese ecosistema se puede ver afectado primero por un ecosistema central que es Madrid administrativo, donde hay una gran capacidad de compra y donde mucha industria entiende que si no está cerca de esa central de compras, pues pierden competitividad. Entonces ahí tenemos un riesgo. También tenemos otro riesgo, y es el efecto succionador en el Mediterráneo. ¿Qué es lo que pasa? Que los grandes puertos en el Mediterráneo tienen cada vez más servicios directos, de los cuales carecemos nosotros, y bueno, haciendo un símil, pues la conexión del avión o la conexión del barco a Nueva York, pues sale por Valencia o sale por Barcelona. Son salidas directas, y muchas veces esa unidad de transporte no sale directamente por Bilbao. Entonces, hay muchas empresas que empiezan a exportar por esos puertos, y en la medida de que
potenciamos esos puertos en su logística y debilitamos el puerto de Bilbao, pues las empresas se enfrentan a dos reflexiones. Una, la fachada Cantábrico-Atlántico a nivel de densidad de población se va disminuyendo, tengo un menor volumen de posible de venta, tengo dos focos importantes, que es Madrid a nivel administrativo, con también ventajas fiscales y con una densidad de población y una decisión de compra muy importante, y además tengo dos centros logísticos cerca con los que yo no pierdo competitividad. Entonces, el riesgo es que ese ecosistema industrial que tenemos y del cual dependemos, pues se puede empezar a replantear dónde invertir, y sobre todo, no solo las que ya tenemos, sino las posibles inversiones futuras, ¿no? Tú cuando quieres invertir en un sitio, pues, digamos, ese tipo de variables para ellos son importantes, ¿no? Entonces, teniendo claro cuál es el riesgo, también tenemos una oportunidad, ¿eh? Y es que Bilbao está muy bien localizada para dar salida a todos los mercados nacionales, para mercados atlánticos, tanto europeos como estadounidenses. Vale. Bilbao siempre ha sido, digamos, la puerta de entrada y salida de mercados europeos. Siempre hemos recogido mercancía de península ibérica, vienen a Bilbao y de Bilbao tiran al norte a mercados británicos, no europeos y también a mercados atlánticos. Entonces, teniendo en cuenta que el nivel de transporte por carretera que se da tanto en península ibérica como en Europa, cruzando de norte a sur, y lo hemos cuantificado en cerca de 100 billones de toneladas, y teniendo en cuenta la transición ecológica, el impacto en infraestructura y medioambiental que es el transporte, allí sí que hay, digamos, un mandato europeo en términos de reducir el transporte por carretera y cambiarlo a otros modos logísticos, ya sea el ferrocarril, ya sea el barco y la combinación de ambos. Nosotros en el puerto ya recibimos muchos trenes del sur de España, y en términos porcentuales somos el puerto de España con mayor índice de mercancía movida por tren, con un 25%. En España las mercancías por tren no alcanzan el 5%. Entonces, todos estamos hablando de transición, todos estamos hablando de otros modos de transporte, el tren en Europa funciona muy bien, evidentemente porque es una geografía distinta y el diseño de infraestructuras para ellos es más sencillo, pero en España estamos muy, atrasados en la implantación del transporte ferroviario como un modo logístico importante. Bilbao ya está preparado para eso. Bilbao, de por Bilbao, ya sabe recibir trenes y sacar trenes, y ya tenemos mucha mercancía. Lo que tenemos que reforzar es que Bilbao siga siendo la gran puerta de entrada y salida para los mercados europeos. Primero, porque en Europa se va a reducir la tasa de transporte por carretera, sí o sí se van a cambiar esos modos logísticos, porque van a agravar mucho el transporte por carretera, y sobre todo porque tampoco tenemos transportistas, o sea, no hay relevo generacional. Ya el transporte por carretera tiene riesgos, y tiene riesgos importantes, en el sentido que la gente joven ya no quiere pasarse días fuera de casa transportando, y ya quieren convertirse evidentemente en repartidores de 9 a 5, quieren hacer un reparto local, lo que nosotros decimos como reparto de última milla, ¿no? Entonces, hay muchas variables las cuales llevan a concluir que el transporte por carretera no va a ser el futuro de lo que es hoy. Entonces ahí tienes oportunidades. Aparte de la posible reindustrialización que pueda sufrir Europa, ¿no? Todos nos hemos ido a China a producir, pero los últimos cambios, COVID, guerras, la situación geopolítica entre Occidente y Extremo Oriente es distinto. Entonces, podemos llegar a pensar que nos estamos reindustrializando en Europa y puede haber, digamos, más intercambio comercial dentro de Europa. Y ese tipo de mercado a nosotros nos puede beneficiar. También nos puede beneficiar que Europa tiene un nivel de exigencias medioambientales y gravámenes a la emisión de carbono muy alta, sobre todo a los barcos. ¿Eso qué significa? Que el Mediterráneo, que ha sido la puerta de entrada a todos los mercados de Extremo Oriente, ya no tiene un posicionamiento tan favorable para seguir siendo la puerta de entrada y salida a mercados de Extremo Oriente, porque Europa va a tasar mucho, va a gravar mucho ese tipo de transporte.
¿Qué es lo que pasa? Que las grandes líneas, en vez de irse a Barcelona o irse a Valencia con esos contenedores de tránsito, posiblemente pues vayan a ir al norte de Marruecos o pueden ir, por ejemplo, a las Islas Británicas, que ya no forman parte de Europa. Entonces, ahí salen también muchas puertas abiertas, oportunidades a que el Atlántico también tenga un peso mayor de lo que ha tenido el Mediterráneo en tráficos con Extremo Oriente. Eso significa que, como antes comentaba, que los buques directos salían del Mediterráneo, ahora también el Atlántico puede tener otro peso, ¿no?, en ese flujo de transporte internacional, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que uno tiene una oportunidad, ¿no?, yo os quiero explicar un poco cuál es el concepto nuestro cuando hablamos de grandes tubos de conexión. Bien, tubo de conexión lo entendemos como Hamburgo, Rotterdam y Amberes. Son tres puertos de primer nivel europeo, de primer nivel a nivel mundial. ¿Y qué es lo que ofrecen o cómo han respondido a su necesidad histórica, ¿no? Hamburgo es un puerto que está en la desembocadura del río Elba. Rotterdam es un puerto que está en la desembocadura del río Rin y Amsterdam del río Escalda. A partir de ahí, son tres grandes tubos fluviales que recogen mucha mercancía del centro de Europa y desembocan en estos tres grandes puertos. Esos tres grandes puertos, al final, han sabido recoger bien una necesidad, han respondido bien a la misma y se han convertido realmente en motores de desarrollo socioeconómico y en tres regiones económicamente muy poderosas. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que nosotros tenemos esa capacidad, con Puerto de Bilbao y Euskadi, tiene esa capacidad de generar un tubo de conexión, no será fluvial, pero sí puede ser ferroviario, sí puede ser por carretera, para desembocar en Bilbao todos los flujos de transporte y todas las necesidades que se originan en la península ibérica. Esto siempre ha sido así. Bilbao siempre ha sido, además de poder exportar las mercancías que nosotros originamos, Bilbao siempre ha sido, digamos, el fin de todas esas mercancías que nacían de península. Y entonces, esto que decimos nosotros, que tanto Amberes, Rotterdam y Hamburgo han sabido responder bien a esa necesidad y han originado esos ecosistemas tan potentes, Bilbao tiene la oportunidad también de poder elegirse como una región que recoge toda esa necesidad logística de la península ibérica. En esa carrera de quién va a responder a las necesidades logísticas de España para con Europa, estamos varios puertos, no solo la Cornisa Cantábrica, pero también el Mediterráneo, porque también el Mediterráneo entienden que hay riesgos a futuro. Ellos ven el riesgo que pueden tener con sus relaciones con el Extremo Oriente, también entienden que hay mucha necesidad de trasvasar el transporte por carretera al ferrocarril, y entonces cada uno se posiciona de una forma distinta. El Mediterráneo se posiciona con el corredor mediterráneo. El Mediterráneo es lo que dice: yo tengo aquí un montón de carga, un montón de hortaliza, un montón de exportación, y esto va al norte de Europa. ¿Cómo lo puedo hacer? O tenemos conexiones con Bilbao por ferrocarril, que es lo que tenemos hoy en día, o generamos, digamos, ya conexiones directas por el corredor mediterráneo, cruzando frontera en Francia por Bordeaux, para llegar a Centro Europa, ¿no? Evitamos, digamos, ese tubo de conexión que pueda ser la Cornisa Cantábrica, ¿no? Entonces, hay una carrera Atlántico-Mediterránea, de cómo gestionamos esos volúmenes y esas mercancías, ¿no? Entonces, por eso, la carrera nuestra, digamos, en toda nuestra como estrategia alineada Gobierno Vasco, Diputaciones, tiene que ser que tenemos que potenciar la conectividad para que el tubo que conecte toda esa actividad económica tiene que ser por, digamos, Euskadi, porque no solo tenemos el puerto de Bilbao, tenemos el puerto de Bilbao, tenemos un puerto de pasajes y tenemos también el aeropuerto de Foronda. El aeropuerto de Foronda también es uno de los aeropuertos importantes dentro de España, ¿eh? Entonces, y luego tenemos además la frontera ferroviaria, como porque sabéis, el eje atlántico, la conexión europea con ancho estándar europeo terminará en Jundiz. Esa será la nueva frontera ferroviaria. Baja de Irún actualmente, bajará a Jundiz. Entonces, ahí tenemos un polo, digamos, de infraestructura logística, formado, como digo, por Pasaya, Puerto Bilbao y aeropuerto, y también la terminal de Jundiz, que pueda situarnos como un polo logístico que pueda generar una actividad y recoger toda esa necesidad logística que puede tener la península. Porque lo que nosotros decimos desde el puerto es que cuando tú generas esos tubos de conexión y cuando tú generas ese canal y esa cadena por sí misma genera una actividad
y un impacto socioeconómico, pero sobre todo son cadenas que posibilitan la inversión futura de nuevas empresas. Y sobre todo son cadenas que no se deslocalizan. Una empresa se deslocaliza, pero esta foto que tenemos de Amberes, Puerto de Alto Mar y Puerto de Burgo, toda esa actividad consolidada socioeconómica y logística, eso no se deslocaliza. Esas cadenas ya son consistentes en el territorio. Entonces, y eso genera, te posibilita una actividad más pegada al territorio y que es más difícil de, digamos, de deslocalizar. Entonces, aquí, puerto o esta realidad portuaria genera un ecosistema, lo cual ancla mucho más una actividad y un retorno a la sociedad. Además vemos, tanto que el puerto de Amberes como Rotterdam como Hamburgo, digamos, que el impacto económico y lo que genera esa riqueza de esas regiones viene producida por el comercio, por el transporte, en un 25, 27 y un 32 frente al peso de la industria. ¿Por qué comparo aquí? Porque nosotros tenemos una concepción de la industria, afortunadamente, muy buena, donde el peso de la industria es vital, es importante. Tenemos la industria y la fábrica como la actividad que genera empleo, genera retorno, genera actividad, genera riqueza y está todo empleada a la industria. Pero hay que entender también que la industria viene a Euskadi por otra serie de factores. Y lo que nosotros queremos trasladar es que ¿qué es antes? ¿Puerto, actividad logística, esta situación que nos posibilita que la industria venga, o es la industria que genera puerto? Nosotros lo que decimos es que cuidemos esta actividad logística, cuidemos al puerto y generemos, invirtamos en esta conectividad, porque va a ser esta conectividad y este concepto de puerto y región lo que va a poder posibilitar luego tener industria e industria localizada y que no se, y que no se deslocalice de puerto. Ese es el mensaje. Puerto como motor socioeconómico y no como industria al servicio de la industria. Esa es la importancia. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es la tarea que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la clave? Como decimos allí, es la conectividad. Si nosotros no tenemos una región bien conectada, ahora estamos hablando siempre de la conectividad ferroviaria, estamos hablando del tren de alta velocidad, estamos hablando de la movilidad de la población, de individuos, de pasaje, ¿no? Pero también estamos en términos competitivos, estamos muy mal posicionados en términos de conectividad ferroviaria frente a hacia otras regiones, ¿no? Y eso es una carrera, de quién se conecta mejor, dónde establecemos los flujos de transporte, cómo establecemos los flujos y los canales y las cadenas de logísticas para posicionar unas regiones frente a otras, ¿no? Entonces, todas las inversiones ferroviarias de Adif han sido inversiones difíciles de seguir, difíciles de prever, son proyectos oscuros. Cuando te pones a hacer un diagnóstico te das cuenta que son información que no es pública, pero sí está claro que hay que poner mucho el foco en la conectividad de nuestra región, entendiendo así en toda la generalidad, para que podamos convertirnos en un ecosistema que reciba todos esos flujos y toda esa riqueza económica de transporte. Clave es la conectividad de nuestra región. Entonces, a partir de ahí, retos. Tenemos las amenazas que tenemos la centralidad de Madrid, tenemos focos logísticos mediterráneos que succionan mucha actividad logística y van debilitando no solo Bilbao, sino toda la cornisa atlántica. Pero a partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos? A favor, políticas de descarbonización de la Unión Europea, que van a hacer un transporte de mercancía de la carretera a otros modos logísticos. Bilbao está bien posicionado y el corredor del hidrógeno también nos va a posicionar muy bien. Hace poco estuvimos también en Duisburg firmando un memorándum de entendimiento con el puerto de Amsterdam y Duisburg, porque nos entienden a nosotros como un generador y un productor de hidrógeno que puede también descarbonizar su industria, tanto la de Holanda, Amsterdam, como la de Cuenca del Ruhr, en Duisburg. Entonces, ahí, en esa carrera de transición ecológica, luego lo veremos en detalle, pero entendemos que se están haciendo los deberes y tenemos una oportunidad. La congestión de las carreteras, el impacto en infraestructura, también va a mover transporte de carretera a otros modos logísticos, y si conseguimos estar bien conectados y tener la infraestructura apropiada,
todo ese volumen de carretera que se está moviendo, lo podemos, digamos, vehiculizar por Bilbao y podemos generar y recibir esa actividad económica, esa riqueza, que desarrolle infraestructura y establezca más inversión, y eso es, como siempre, una bola de nieve, ¿no? A más volumen, más industria, más generación, y al final terminas por encauzar todo ese volumen de negocio que tenemos. Y bueno, la apuesta, como decimos, como a modo de resumen, es la intermodalidad, es la combinación de los tres modos de transporte. En la carretera será un reparto de última milla, local, 200, 300 kilómetros como máximo, a partir de ahí entrará el ferrocarril, y luego para la exportación y para mayores distancias entrará el marítimo. Tenemos una buena posición, tenemos oportunidades, sí que tenemos que estar muy bien alineados todos en una misma estrategia y tener muy claro cuál es el proyecto a futuro. Yo creo que hay que entender toda esta actividad logística y todas estas infraestructuras logísticas como una posibilidad para recibir, para anclar y para recibir más industria, y tenemos motivos para ser optimistas y para poder afrontar las oportunidades y descartar de una vez las amenazas. Ese es el mensaje por nuestra parte. A partir de ahí, cualquier cosa que queráis preguntar, que queráis comentar, y por supuesto, os emplazo a una visita al puerto, porque cuando veáis la infraestructura que tenemos en puerto y lo que tenemos allí y la escala de todo, pues es realmente impactante. Hoy nos acercamos aquí, pero cuando queráis, tenéis las puertas abiertas para acercaros al puerto y ver in situ qué es lo que tenemos ahí. Es que en el caso.